Por supuesto, y hasta de emoción. Realmente nos pone muy, muy contento ver toda la gente que se congregó hoy en el hospital. Y creo que esto tiene que ser, como lo decía recién, el puntapié inicial para que podamos seguir fortaleciendo acciones en beneficio de la salud de la comunidad. Bien lo dije, no estamos en un buen momento en cuanto a la atención de la salud en la ciudad. Bueno, nosotros estamos aportando mucho más de nuestro compromiso porque en realidad todos sabemos que es responsabilidad de la provincia, pero fundamentalmente nosotros también tenemos el compromiso como sancarlinos de aportar para todo esto. Y hemos iniciado ahora en esta etapa con esta obra que es importante y que, como bien decía recién, lo más importante de todo no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Hemos procedido al recambio de gran parte de los techos, colocando techo de zinc, techo mucho más de centenario, con tejas que cruzaron el Atlántico en barco, tejas francesas. Y bueno, todo esto que ustedes van a poder ver, nuevos consultorios, vacunatorios, baños para acceso del público que no existían, cosa que realmente es una paradoja. Y vamos a seguir trabajando, ese es el compromiso que tenemos, más allá del aporte o no que podamos recibir del gobierno provincial, nuestro compromiso es seguir trabajando y en pocos días más, en menos de un mes, vamos a iniciar con la próxima etapa que también es muy ambiciosa. Qué difícil, doctor, mantener un edificio centenario en óptimas condiciones, ¿no? Digo, más allá de la atención de la salud, que es prioritario, toda esta infraestructura es no menor. Exactamente. Bueno, hay partes que están deterioradas y bueno, y nos da pena, ¿cierto? El frente, mucha gente nos dice. Pero bueno, yo creo que hemos hecho hincapié en mejorarlo de adentro y después veremos de mejorarle la cara. Y bueno, así que estamos trabajando en eso. Como decía Jorge, es importante, es muy importante lo que dice, referido a cuál es la directriz de lo que es la salud pública para la provincia. Mucha gente, como a él, también me dice, ¿cómo no hacemos parto? ¿Cómo no? Hay una cuestión real. Si nosotros quisiéramos hacer, poner un servicio de neonatología, no podemos. ¿Por qué? Porque no hay personal. En Santa Fe hay muchos servicios privados de neonatología que tuvieron que cerrar justamente porque no hay neonatólogos. Necesitaríamos un anestesista. No hay anestesista. Entonces, se hace una... Suponiendo que alguien viene, un filántropo viene y dice, yo pongo todo. No hay. Tenemos que, no sé, traer. Así que realmente lo que se hace bien. Y se hace de acuerdo, como decía Jorge, a un criterio de que la salud pública tiene que ser pública, gratuita y eficiente. Mari, nos quedamos sorprendidos cada vez que venimos al hospital porque cada vez las cosechas de elogios van creciendo. Y también la cantidad de gente que se atiende en el hospital va a crecer. Muchísima. La verdad que para mí también fue una sorpresa, hace poco que estoy en la comisión, hace 2 años, 3 años, y uno va descubriendo las cosas realmente. Es todos los días una cantidad de gente, tanto en el CAPS que acá, en estas instalaciones, y hace tantos años que no se le hacía nada a este hospital. Entonces el estado es deplorable en algunos lugares y uno quiere solucionarlo, pero tiene que ir haciéndolo de a poco realmente, como lo estamos haciendo. Bueno, contamos con el municipio, que es un atrevido, nuestro intendente, porque se atreve a hacer realmente las cosas, porque lo vamos a seguir acompañando en todo lo que sea necesario y de a poquito ir logrando todo lo que se merece el Hospital Suchón. Anunció otra etapa de edificación, de remodelación. Sí, va a ser la parte de la guardia, es un proyecto muy amplio también y creo que nosotros insistimos mucho con el tema de la guardia, por lo que dije recién. Cuando existe un accidente, el primer lugar donde se viene es al hospital y hay que tener las situaciones para poder atender a los heridos en mejores condiciones. Comodidad para los bomberos que también vienen con su ambulancia, que no tengan que estar trepando esa rampa que es total y absolutamente incómoda. Es una inversión muy importante, pero la vamos a hacer. En poco menos de un mes vamos a iniciar con eso y sobre todo también tratando de empezar como corresponde por el techo. ¿Muy importante de cuánto hablamos? Es muy importante, es muy importante y creo que vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo. Y lo fundamental es que más allá de que podamos recibir o no aportes del gobierno provincial, lo vamos a hacer igual, porque ese es el compromiso que hemos asumido. Cuando yo le dije a Mari de que ella se comprometiera con el hospital en tratar de venir a trabajar, de poner lo mejor de sí, lo mismo se lo dije al doctor Escobar en su momento, nosotros queríamos asumir el compromiso de trabajar. Pero necesitamos que todos nos pongamos el hospital al hombro.
que los que formamos parte de esta comunidad, quienes integran la comisión, los profesionales, pongamos todo lo mejor de sí, para que podamos seguir demostrando que los sancarlinos somos capaces de, con nuestros propios recursos, ir mejorando la salud pública de la ciudad. La última, doctor. Remarco algunas palabras suyas. Lo que se hace bien. Digo, esto es una política absolutamente innegociable. Sí, o sea, yo creo que hay dos posibilidades. O sea, no hay una medicina buena y una mala. O sea, siempre creo que fue la intención de hacer lo mejor posible. Pero bueno, yo hace más de 25 años que estoy acá. Y bueno, siempre se trató de hacer lo mejor. Pero la directriz de una política de salud pública la tuvimos en esta gestión de hace 8 o 9 años, donde se pergreñó y se trazó esta política de salud, que bueno, yo creo que va rindiendo sus frutos. El centro de atención que tenemos al lado es una evidencia de lo mismo en el sur, se va a hacer en el norte, o sea, creo que se está avanzando en ese sentido.